La voluntad del fuego sigue ardiendo. Salidas separadas la semana pasada había sido larga y difícil, pero quienes habían estado involucrados en el incidente de Banaro habían comenzado a dar sus primeros pasos hacia adelante. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un momento y el mundo comenzara a moverse una vez más. El crepitar de las llamas se podía escuchar claramente cuando el piso del claro estaba cubierto por un vasto mar de llamas, donde un individuo solitario se encontraba frente al acantilado. Naruto miró con desdén a su brazo derecho protésico recién colocado. Los pequeños cráteres en el acantilado por los golpes que lanzó no llamaron su atención en lo más mínimo. Su proceso de rehabilitación se había desarrollado a un ritmo asombroso, pero no importaba lo natural que se sintiera, su brazo protésico simplemente no podía producir la fuerza física bruta a la que se había acostumbrado tanto. Normalmente, nunca hubiera aceptado este brazo, ya sea por lástima o por un paso para cerrar la brecha entre padre e hijo. Para Minato, a Naruto no le importó considerarlo. Su orgullo le había exigido que tomara el brazo y lo quemara hasta convertirlo en cenizas. En el momento en que Tsunade y Minato entraron a su habitación del hospital y le dieron la opción de permanecer lisiado o no, pero ahora no era un momento para el orgullo o la terquedad. Había sido completamente derrotado y destruido cuando estaba en las mejores condiciones, algo menos del 100% también significaría una derrota total la próxima vez. Tomando una respiración profunda, Naruto se estabilizó y golpeó su puño derecho contra el acantilado una vez más. Si la rehabilitación normal no fuera suficiente para poner este brazo a la par con el resto de su cuerpo, entonces simplemente lo golpearía hasta someterlo. Lo extraño era que parecía estar funcionando tan bien. Maldita sea, todavía no es suficiente. Naruto murmuró para sí mismo mientras miraba las grietas en forma de telaraña que se habían extendido desde el epicentro del impacto. Curiosamente, la pérdida de chakra no había obstaculizado sus movimientos en lo más mínimo. Cada célula del cuerpo de una persona estaba entrelazada con su red de chakra, incluso los civiles que ni siquiera habían desbloqueado su chakra debido a esto. La fuerza, la resistencia, la velocidad, los reflejos y la mayoría de las otras habilidades físicas están profundamente conectadas con el chakra de una persona. Por ejemplo, si un shinobi tiene poco chakra, sus habilidades físicas básicas también se reducirán, y viceversa. Sin embargo, Naruto se sintió más ligero, más rápido y más fuerte que nunca. Su cuerpo se sentía como si estuviera desbordado de energía, incluso hubo casos en los que se sintió como si inconscientemente también estuviera extrayendo energía del mundo circundante. También era diferente a simplemente recolectar energía natural para el uso de Senjutsu. Para entrar en cualquier tipo de modo sabio, una persona necesita permanecer completamente inmóvil y mezclar la energía natural con su chakra, demasiada energía natural y habrá consecuencias nefastas, muy poca y no se logrará el efecto deseado. Fue difícil describir esta sensación en particular, la mejor palabra para describir lo que sintió fue despertado. Descartó esos pensamientos por ahora. Si tenía chakra o no, no importaba. Si bien había sido capaz de realizar numerosos jutsu diferentes, solo usó un puñado de ellos en situaciones de combate reales. Confiando en sus habilidades logísticas, prefería el estilo de lucha, aunque se había dado cuenta de que no podía permanecer como estaba ahora. Con la cara fruncida, Naruto dejó que su haki de color blanco saliera de su brazo derecho antes de golpear la montaña con el lado de su puño. Ni siquiera se inmutó cuando la mitad del acantilado estaba completamente destrozado y los restos de los escombros llovieron desde arriba. Los fragmentos de roca astillada atravesaron su forma intangible. Parece que no puedo controlar eso todavía, mi confusión interior todavía está causando que mi haki se vuelva loco. Qué problemático. Hogar Uchiha. Los sonidos compuestos de dos personas comiendo y charlando afuera en la veranda impregnaban todo el patio. Naruto y Satsuki se sentaron en la terraza de la casa en la que habían vivido juntos desde que querían recordar. Un plato de onigiri entre ellos, acompañado de una jarra de té helado, se instaló un cómodo silencio mientras los dos continuaban bebiendo su té, contentos con simplemente estar en presencia del otro. Como era de esperar, los últimos días habían dejado a los dos sintiéndose vacíos. La mayoría de las lágrimas se derramaron el día en que Naruto se despertó, pero las lágrimas fueron la parte fácil. Era fácil sentarse a llorar por la desgracia que se había enfrentado, pero lo realmente difícil era intentar avanzar más allá de ese punto. El vacío que llenaba sus corazones no desaparecería después de unos días, estaba allí para recordarles que nunca permitieran que algo así sucediera nuevamente. Finalmente Satsuki decidió romper el silencio después de darle un pequeño mordisco al onigiri que sostenía en sus manos. Estaba pensando que era hora de mudarme de esta casa. Naruto miró a su retraída hermana pequeña antes de mover su espalda al vasto patio al que estaban frente. ¿Quieres mudarte de aquí?
¿Has vivido en esta casa desde que naciste? ¿No hace eso que tenga algún tipo de valor significativo para ti? Una pequeña sonrisa tiró de la esquina de sus labios, mientras recordaba todos los buenos momentos que había pasado aquí. Si alguien le dijera que tomaría esta misma decisión hace unos meses, ni siquiera lo habría considerado. Ciertamente, las cosas estaban cambiando. Sí, hay tantos buenos recuerdos aquí que no puedo soportarlo, quiero simplemente caminar de regreso al interior y seguir viviendo mi vida diaria contigo y Kaa-chan, pero lo sé, eso es imposible. Si me quedo aquí, sé que me despertaré cada mañana pensando que todo esto es un sueño, que si entro a la cocina, veré a Kaa-chan allí preparando el desayuno para los tres. De nosotros, si sigo viviendo como soy ahora, siento que nunca podré seguir adelante. Naruto cerró su único ojo mientras los recuerdos de la muerte de Mikoto eran tan claros como siempre. ¿Fue por eso que revisaste todas las pertenencias de Mikoto ayer? ¿Para ver si había algo que había dejado atrás? Naruto era el único de los cuatro miembros que habían regresado del incidente Banaro que requería algún tipo de rehabilitación. Esto se debió principalmente a su brazo protésico, pero los nuevos músculos y tejidos que habían crecido a partir de la regeneración de su cuerpo también debían trabajarse. Leves cicatrices cubrían la mayor parte de su pecho y piernas, pero eran tan débiles que apenas se notaban. Los únicos vendajes que todavía se veía obligado a usar eran los que cubrían el lado izquierdo de su cara. Fue dado de alta del hospital después de su sesión de rehabilitación de ayer y se consideró apartamento para ser dado de alta cuando regresó al complejo de Uchiha. Satsuki había estado revisando todas las pertenencias de Mikoto, simplemente lo había descartado en ese momento como la propia forma de duelo de Satsuki que tenía que hacer por su cuenta. Aparentemente, había algo más en la historia. Ayer por la mañana, cuando salía por la puerta para visitarte en el hospital, te grité que volvería por la tarde y que no me preparara ningún almuerzo porque ya había hecho un bento. Cuando me di cuenta de que nadie respondería, todo lo que pude hacer fue deslizarme contra la parte trasera de la puerta y llorar. Esta casa fue donde los tres vivimos juntos como familia durante tantos años. Me siento como en casa sin ella aquí ya. Naruto se quedó en silencio por un minuto mientras pensaba en cómo debió de sentirse Satsuki, lo difícil que debió haber sido para ella ver esto como el único resultado posible. Nunca antes había tenido un lugar al que pertenecía con la forma en que fue criado. Era gracioso que esto se hubiera convertido en una especie de refugio seguro. Anoche no pudo dormir nada, el hogar cálido y reconfortante ya no estaba allí. Todo lo que era ahora era una casa que proporcionaba refugio para pasar la noche. Quizás Satsuki tenía razón. Recordó cómo se sintió durante el tiempo que vivió en el complejo Uzumaki Namikaze. La mansión se había sentido más como una prisión que un hogar. La única libertad que tuvo fue cuando se fue a entrenar con Shisui o cuando tenía un día libre del entrenamiento y pasaba el día con la familia de Satsuki. Ana, la soledad había sido la principal emoción que siempre había formado su ser. Cuando vivía en esa prisión, no dejaría que Satsuki viviera la misma experiencia. No podrás seguir adelante si el pasado te detiene. Naruto frunció el ceño mientras dejaba su taza de té y se ponía de pie agarrando la mano de Satsuki y llevándola a sus pies. También puedo sonar como un hipócrita ya que todavía tengo sentimientos negativos por mi familia por lo que me han hecho, pero eso no es de lo que estoy hablando. El pasado es lo que nos hace quienes somos. Deja que te detenga, pero tampoco olvides esos recuerdos que tanto aprecias. Satsuki miró la figura de su hermano, con preocupación en sus ojos, mientras él entrelazaba sus dedos y agarraba su mano con fuerza. Su otra mano tocó el complejo pergamino de sellado que Obito había diseñado para contener más de lo que debiera su pequeño tamaño. Dentro de ese pequeño pergamino estaban todas las posesiones de su madre y las suyas. Ella apretó la mano de Naruto de regreso, dándole su consentimiento como hermanos autoproclamados, y con suficiente historia detrás de su relación como parientes consanguíneos, por lo general podían saber lo que el otro estaba pensando con una sola mirada. Con un pequeño asentimiento, Naruto prendió fuego a su mano con una pequeña llama. Antes de llevarla a la terraza hubo un profundo estallido carmesí cuando la madera se encendió y se extendió para cubrir toda la superficie de madera antes de llegar a la casa principal. Satsuki sintió las lágrimas caer de sus ojos mientras miraba la casa en la que había vivido toda su vida devorada por las llamas. El tiempo pareció ralentizarse mientras permanecía allí, mirando cómo la estructura se derrumbaba mientras su marco era devorado por el fuego. Su reacción natural
natural fue alejarse de la casa cuando el fuego comenzó a extenderse al patio, pero un brazo la detuvo de manera tranquilizadora alrededor de su cintura, acercándola al dueño. Naruto abrazó a Satsuki con fuerza, mientras el fuego carmesí que envolvía la casa se reflejaba en su único ojo. Recordó la primera vez que había venido a esta casa hace tantos años con Shisui. En ese entonces, nunca hubiera esperado encontrar algo parecido a una familia o un lugar al que realmente pudiera pertenecer. Las cosas realmente habían cambiado desde entonces. Los dos hermanos, en todo menos Sanbre, se quedaron allí en silencio mientras su piel se bañaba con la luz naranja carmesí emitida por el fuego. Con un solo movimiento rápido de su brazo, Naruto extinguió el fuego. Cuando su objetivo se había completado, las llamas se disiparon, revelando que no quedaba nada del lugar que una vez llamaron hogar, excepto la gruesa capa de ceniza que cubría el suelo. Ninguno de los dos se movió durante mucho tiempo, pero ese punto muerto se rompió cuando Satsuki enterró su rostro en el pecho de Naruto, dejando que sus lágrimas empaparan su camisa. Por favor, prométeme que nunca morirás, Naruto Nii, incluso si es una promesa vacía, por favor hazlo por mí, no necesito vivir 1000 años. Si solo vivo el día de hoy, será suficiente, pero no puedo dejar atrás a una hermana pequeña desesperada como tú. No moriré, Satsuki, eso te lo puedo prometer. Naruto habló en voz baja mientras suavemente pasaba su mano por su largo cabello azabache. Satsuki hundió la cabeza en su pecho aún más, mientras apretaba su camisa. Le rompió el corazón ver su casa arder justo enfrente de ella, pero sabía que si seguía en pie, volvería a ella y seguiría con su vida diaria como si nada estuviera mal, como si nada hubiera pasado. Se negó a huir o pretender que el agujero en su corazón no estaba allí. Si nada cambiaba, era probable que siguiera aferrándose al pasado, sin avanzar nunca. Estar quieto es quedarse estancado. Todavía le quedaban algunas personas en este mundo, esta vez cumpliría su promesa. Deberíamos irnos, susurró Naruto mientras limpiaba las lágrimas de sus ojos con el pulgar. Sé que si me quedo aquí más tiempo, no me querré ir. Además, hay un lugar que es hora de que visites. Santuario Naka. ¿Por qué estamos aquí, Naruto Nii? ¿Realmente no pareces del tipo que ora? Preguntó Satsuki mientras llegaban a la entrada del santuario Naka. El día de Año Nuevo, vendría aquí con Mikoto y Naruto y rezaría por la buena suerte del año. Era una especie de tradición que todos los Uchiha seguían, aunque desde la masacre de Uchiha los tres eran los únicos que continuaban con la tradición. Incluso en ese entonces, Naruto siempre había sido escéptico acerca de rezarle a una deidad. Era del tipo que no se preocupa por lo sobrenatural o la superstición y, en cambio, confía en lo que puede hacer con sus propias manos, aunque terminó viniendo con ellos todos los años ya que era tradición. No podía entender por qué Naruto quería visitar aquí ahora de todos los tiempos. Supongo que no todos los Uchiha sabrían el valor de este santuario, especialmente la generación más nueva. Naruto ignoró la mirada interrogativa de Satsuki y los condujo a los dos al salón principal, que no era un espectáculo extraño al ver cómo los dos habían venido aquí todos los años con Mikoto. Tendría sentido que los Uchiha no les dijeran a sus hijos sobre este lugar hasta que hubieran despertado a su Sharingan. Sin el Uchiha Kekkei Genkai, el santuario Naka no era más que un santuario normal con una casa segura debajo. Informar a los niños sobre el lugar donde se estaban reuniendo cuando estaban en el proceso de planificación del golpe de estado habría puesto en peligro todo su plan. En cuanto a por qué Mikoto le había hecho prometer que no le diría a Satsuki sobre este lugar, no lo sabía. Sin embargo, lo que sorprendió a Satsuki fue cuando Naruto la llevó al séptimo tatami desde el extremo derecho y quitó el tapete, revelando una gran losa de piedra con lo que parecía ser una fórmula de sellado complicada inscrita alrededor de un diseño de Sharingan. Mi, Uma, Tora, I, Inu, Tatsu, Tori, Tora. Realiza estos sellos manuales para liberar el Finjutsu en la piedra. No importa cuánta fuerza bruta se use, esta secuencia particular de sellos manuales es la única forma de pasar. Por eso se la conoce simplemente como la técnica del paso del santuario Naka. Dijo Naruto con total naturalidad, recordando la primera vez que entró en el verdadero santuario Naka. Normalmente habría hecho la secuencia del sello él mismo, pero la pérdida de su chakra le impidió hacerlo. Estaba seguro de que sería capaz de realizar tareas triviales como esta una vez que aprendiera a aprovechar y controlar su nueva forma de energía natural, pero a partir de ahora solo podía invocar sus habilidades frutales de chakra y su Sharingan. Satsuki aún no estaba exactamente seguro de lo que estaba pasando, simplemente atravesó los sellos manuales mencionados, haciendo que la losa de piedra que sellaba la entrada levitara en el aire para que uno pudiera descender por el pasadizo oculto. Naruto no perdió tiempo en descender, haciendo un gesto a Satsuki para que lo siguiera. ¿Qué es esto? ¿A dónde vamos exactamente?
Preguntó Satsuki, un poco asustado cuando la piedra que les había permitido entrar se cerró detrás de ellos. La única fuente de luz en la oscura escalera eran las viejas antorchas que se encendían tan pronto como alguien pasaba por ellas. Satsuki recibió su respuesta cuando la estrecha escalera iluminada por antorchas se abrió a una gran habitación con la cresta Uchiha representada en cada una de las paredes y un gran monumento de piedra cerca del frente de la habitación. Era extraño, el monumento se sentía como si la estuviera llamando. Lo que fue aún más extraño fue que su Sharingan inmediatamente cobró vida. Al poner los ojos en la extraña tableta, se sentía como si la tableta estuviera tratando de invocar algo más profundo dentro de sus ojos, tanto que sentían que se estaban quemando. Este es el lugar secreto de reunión del clan Uchiha. Al poner los ojos en la tablilla, tu Sharingan reaccionó, ¿no es así? Esto se debe a que esta tablilla se remonta a cuando se formó por primera vez el clan Uchiha y está estrechamente relacionada con la historia de Uchiha. Esta tablilla contiene todos los secretos de Uchiha, incluidos los secretos más oscuros del Sharingan. Naruto se volvió hacia Satsuki con el ojo cerrado. Naruto conocía el efecto que tenía la tableta en aquellos que ejercían jutsu que están interconectados con el clan Uchiha. Su ojo todavía estaba inestable, su cuerpo aún asimilaba el poder que tenía y lo incrustaba en sus genes, supuso, por lo que obligarlo a activarse podría tener graves consecuencias. Usarlo durante el incidente de Banaro debe haber agotado la mayor parte de su poder, lo que lo obligó a calmarse mientras se integraba después de su despertar. Con esto en mente, había cerrado los ojos mientras estaba en la escalera como contramedida para los efectos de la tableta. ¿Qué secretos se supone que hay aquí? Todo lo que veo es una gran cantidad de información básica sobre el Sharingan, aunque hay algunas cosas que no sabía, pero el resto es solo un montón de galimatías. No veo ninguno de estos oscuros secretos de los que estás hablando. Satsuki expresó su confusión después de unos minutos en silencio de simplemente leer la tableta. Naruto solo pudo sonreír sus pensamientos al intentar leer la tablilla por primera vez hace tantos años. Estaban en esos mismos pensamientos, ese sentimiento dentro de tus ojos, ese tirón que sientes desde dentro de ellos. Suéltalo, sácalo a la superficie, ya has leído sobre el Mangeki Sharingan en la tableta, lo despertaste ese día, ¿de qué estás hablando? ¿Qué día? Todo lo que sé es que siento que mis ojos están ardiendo. Eso es porque esa es la naturaleza de tu Mangeki Sharingan. Está gritando para que lo digas, puedo escucharlo. El día del incidente Banaro, después de ver a Mikoto atravesado por esa espada, tú rodeó el campo de batalla en un mar de fuego negro. Esa es la habilidad única de su Mangeki Sharingan. Recuerde cómo se sintió ese día. Recuerde por qué lo había despertado. Naruto odiaba la idea de hacer que Satsuki recordara ese día, sabiendo muy bien lo doloroso que era recordarlo, pero no había otra forma si ella no recordaba haberlo despertado ella misma. Las imágenes de ese día en particular pasaron por su mente mientras se agarraba la cabeza por el dolor. Ella recordó el dolor de saber que su madre moriría allí mismo. Recordó haber querido proteger a su hermano mientras abrazaba a su madre durante sus últimos momentos. Recordó haber gritado de frustración por estar tan agotada para mover su propio cuerpo. Recordó ahogar toda el área en llamas negras en un esfuerzo final para proteger a las dos personas que más apreciaba en el mundo. Satsuki se quitó la mano de la cabeza, revelando que el Tomoe de su Sharingan se había extendido y convergido a lo largo del borde del iris, tomando la apariencia de elipses que se cruzaban. Así que este era el Mangeki Sharingan, ¿verdad? Sintió tanto poder fluyendo a través de su cuerpo, casi como si estuviera en un nivel completamente diferente en comparación con antes. No te confíes demasiado todavía, Imouto-chan. Naruto rió burlonamente, reconociendo fácilmente la mirada en sus ojos. Toda esta escena fue como revivir el recuerdo de su primera visita al santuario Naka. ¿Por qué no echas un vistazo a la tableta ahora y ves cuánto más puedes descifrar? Satsuki gruñó ante su nuevo apodo. Antes de volver a mirar la tableta, se saltó las partes que había leído anteriormente y encontró la sección que estaba buscando. Sus ojos se abrieron brevemente ante la cantidad de información que ahora estaba disponible para ella, ahora que había alcanzado un mayor nivel de destreza visual. Tableta Uchiha. Un Sharingan Mangeki se distingue de un Sharingan normal por su apariencia, que cambia la forma del sello. Tomó el diseño exacto difiere de un usuario a otro, aunque todos se parecen a un diseño tipo molinete. Inicialmente se despierta por el trauma sufrido al presenciar la muerte de alguien cercano al usuario, u otro tipo de trauma emocional severo. Históricamente, Uchiha ha entendido mal este criterio como que el usuario debe ser responsable de la muerte de la persona, y por esa razón desarrollaron la práctica de matar a sus amigos
más cercanos para obtener el Mangeki Sharingan. El Mangeki Sharingan conserva todas las habilidades genéricas del Sharingan, como lanzar genjutsu y la capacidad de distinguir chakra. Además de estos, el Mangeki otorga poderosas habilidades que difieren de un usuario a otro, aunque las habilidades pueden ser de naturaleza similar. Los de la misma línea familiar pueden heredar habilidades de la misma naturaleza, aunque difiere el grado en que pueden usarlas. Cada ojo del conjunto de Mangeki Sharingan tiene una habilidad única. Es posible que las habilidades de un Mangeki Sharingan ni siquiera sean las mismas para los ojos de un solo usuario. Las habilidades del Mangeki Sharingan drenan una cantidad considerable de chakra cuando se realizan su uso y actividad. También ejercen una gran presión sobre el propio usuario y con el tiempo deteriora su visión hasta que pierde la luz. Su visión se puede restaurar al recibir el Mangeki trasplantado de un Uchiha con fuertes lazos de sangre, idealmente un hermano, logrando así el Mangeki Sharingan eterno, que asegura que el usuario nunca más perderá su luz. Sus habilidades basadas en Mangeki se fortalecen y ya no sufren efectos secundarios negativos por el uso. Según Tsutsuki Indra, el primer portador del Sharingan y el origen del Uchiha, el Mangeki Sharingan es una prueba de que un individuo continúa buscando algo a pesar de experimentar grandes pérdidas. El Mangeki Sharingan es incluso lo suficientemente poderoso como para controlar el Big, aunque este control no es absoluto y solo puede durar un periodo de tiempo determinado. Solo una habilidad del Mangeki Sharingan es capaz de controlar un Big durante periodos prolongados de tiempo. El equilibrio del mundo está confiado a esos 9 Big. Si alguna vez caen en la corrupción de la humanidad, entonces dependerá de aquellos que sean capaces de controlarlos restaurar el mundo a su antigua gloria. Al igual que con cualquier jutsu, Mangeki Sharingan se puede trasplantar a No Uchiha, otorgándoles todas sus habilidades aunque con demandas de chakra más pronunciadas. Aunque en el caso de trasplantar ojos para el eternal Mangeki Sharingan, las habilidades no se transfieren. Las habilidades de un Mangeki Sharingan también se pueden programar para que se activen bajo ciertas circunstancias, ya sea dentro de los propios ojos del usuario o en un objetivo que elija el usuario. Esta programación permanece incluso después de la muerte. Satsuki apartó los ojos de la tableta después de leer sobre la habilidad única que estaba disponible para ella. El resto del guión se volvió ilegible inmediatamente después de la explicación de la habilidad de su ojo izquierdo. Ella todavía estaba tratando de envolver toda la información que acababa de grabarse en su memoria. Uf. Pensar que tal conocimiento ha estado aquí todo este tiempo, ¿por qué aquellos que fueron capaces de descifrarlo no se lo dejaron saber a los otros miembros del clan? Naruto, que estaba apoyado contra una de las paredes laterales con los brazos cruzados, levantó la cabeza aunque sus ojos permanecieron cerrados. Piénsalo. Aunque tienen un costo, estos ojos tienen un poder increíble. Si alguien que ya hubiera despertado el Mangeki Sharingan y descifrado la tableta fuera y se lo dijera al resto de los miembros de su clan, entonces Uchiha habría estado matando a todos. Otros a la izquierda y a la derecha. Las familias se habrían desgarrado, los amigos se habrían perseguido unos a otros y su propia sed de poder habría llevado a su propio exterminio. Es por eso que el Mangeki Sharingan es conocido como uno de los miembros del clan Uchiha. Secretos más oscuros, no importa lo que hagas, no le digas a nadie sobre esos ojos, especialmente esta generación de Uchiha. Es hora de que la maldición del odio finalmente se extinga. Satsuki se llevó la mano a la cabeza y se pasó la mano por la cara, dejando que su Mangeki volviera a su estado normal de 3 tomoe. Solo los mantuvo activos durante unos 10 minutos, pero ya podía sentir la tensión que le ponían a su cuerpo. Parecía que esta versión del Sharingan no era algo que pudiera usar descuidadamente. La maldición del odio. Con suerte, algo que nunca tendrás que experimentar mientras yo esté a tu lado, aunque si cayeras en eso, ya lo habrías hecho. Naruto respondió de la misma manera. Creo que lo dejaré así. Odio sonar egoísta, pero necesito que me realices otro juego de sellos manuales. La secuencia es un poco más larga esta vez. Preguntó Naruto, levantándose de la pared y caminando hacia el centro de la habitación donde estaba Satsuki. Sabes que ni siquiera tienes que preguntar. Naruto sonrió al ver que Satsuki había hecho un total de 180 al dejar de pensar en todo lo que había sucedido recientemente. Tapsu, Tora, Inu, Uma, Itsuhi, Inu, U, Mi, Tapsu, Saru, Usi, Ne, Tora, Tapsu, Uma, Itsuhi. Sin pensarlo dos veces, Satsuki realizó los sellos manuales solicitados de manera similar a cómo obtuvieron acceso a esta habitación. La tableta levitó en el aire permitiendo la entrada a una escalera bastante larga. Cuando Naruto dio sus primeros pasos para descender a la oscuridad, la hilera de antorchas que se alineaban en la pared se encendió. ¿Hay otra habitación secreta debajo de todo esto?
Satsuki cuestionó mientras seguía a Naruto hacia la escalera. Sí, aunque nadie más que yo sabe de su existencia. El resto del descenso transcurrió en un cómodo silencio, aunque no era que ninguno de los dos tuviera nada que decir, sino que estaban preocupados por lo que estaba pasando dentro de sus propias mentes. Satsuki todavía estaba tratando de procesar toda la información que leyó en la tableta, mientras que Naruto se concentraba en lo que venía a recuperar y cómo proceder después. Finalmente, la escalera iluminada por antorchas se abrió a una gran entrada a la vista de las dos puertas de concreto protegidas por una barrera de alto nivel. Era una vista familiar para Naruto. Naruto caminó hacia la complicada matriz de sellado en la pared lateral y empujó su haki hacia ella. Pensó que, dado que había heredado la voluntad de quien construyó este lugar, entonces usar haki debería permitirle entrar más fácilmente que reescribir la fórmula de sellado como había pensado. Las pesadas puertas comenzaron a abrirse lentamente cuando la barrera cayó, revelando una gran habitación similar a una cueva. ¿Vienes o planeas quedarte ahí todo el día? Naruto preguntó retóricamente, ya que ya se había movido una docena de pies dentro de la cueva, mientras que Satsuki aún tenía que mover un solo músculo. Satsuki, que había estado de pie en estado de shock al ver algo fácilmente del mismo tamaño que la arena donde se llevaban a cabo los exámenes de Chunin, rápidamente se sacudió de su estupor y corrió tras Naruto, ya que él ya se había dado la vuelta y comenzó a caminar hacia una puerta al lado izquierdo de la cueva. ¿Por qué tienes que venir aquí de todos modos? Preguntó Satsuki mientras entraban en lo que parecía ser una especie de enfermería. La pregunta de Satsuki fue respondida cuando Naruto se detuvo en un estante en particular y encontró lo que había venido a buscar. En la mano de Naruto había un recipiente médico lleno de un líquido transparente que estaba destinado a preservar el ojo solitario Sharingan que flotaba dentro de él. Naruto sonrió al ver que sostenía el frasco médico en su mano izquierda. Le había costado años de trabajo continuo con su limitada habilidad en ninjutsu médico, pero esto era el fruto de su trabajo después de innumerables sesiones de reconexión de nervios, reparación de ese humor vítreo, reparación de la córnea y reconexión del iris. Pero finalmente había logrado que el ojo volviera a funcionar. Para recuperar el ojo que completa mi conjunto de Sharingan, no puedo estar caminando con la cuenca del ojo vacía. Ramen de Ichiraku. Los sonidos frenéticos y sin refinar de sorber se podían escuchar incluso desde la calle. Tales sonidos indignos habían atraído la curiosidad de muchos de los civiles que caminaban por las calles, aunque continuaron su alegre camino una vez que encontraron la fuente. Natsuki y Narumi se podían encontrar dentro de los confines del puesto de Ichiraku Ramen, tragando cuencos del manjar, en su opinión de todos modos, en su garganta de un solo trago. Los cuencos vacíos se amontonaron junto a cada uno de ellos, lo que sugiere que cada una de las niñas Uzumaki Namikaze se había bebido al menos 10 porciones y no mostraba signos de detenerse en el futuro cercano. Esta había sido la primera vez que alguna de las chicas había podido tener en sus manos su comida favorita en semanas. La forma en que estaban comiendo, sin embargo, parecía que estaban tratando de consumir 2 semanas de ramen en una sola sesión. Sus padres habían sido bastante inflexibles sobre su recuperación, incluso yendo tan lejos como para mantenerlos en una dieta estricta para que volvieran a su condición óptima lo más rápido posible. También había funcionado, ya que acababan de ser autorizados por el hospital. Como era de esperar, tan pronto como se determinaron que la electricidad había sido destruida por sus cuerpos y ya no era una preocupación, corrieron hacia Ichiraku sin dejar nada más que un rastro de polvo a su paso. Ambas chicas volvieron a golpear su 1/10 tazón en la encimera después de sorber el caldo, tomando una respiración profunda para reintroducir oxígeno a sus pulmones. Las dos chicas eran las únicas clientes en el puesto. Los otros aldeanos sabían que era mejor no comer en el puesto al mismo tiempo que los de la familia Uzumaki Namikaze. Ayame se movió rápidamente hacia el mostrador opuesto a donde estaban sentadas las chicas y comenzó a recoger los platos vacíos. Siempre fue un ejercicio mantenerse al día con los pedidos de sus mejores clientes. Los dos eran como su madre. Natsuki-chan, Narumi-chan. Es posible que desees reducir la velocidad para poder probar la comida. Podríamos quedarnos sin ramen si ustedes dos siguen así. Aiya me bromeó con una sonrisa afable, limpiando el último de los tazones vacíos. Pero el ramen aquí es el mejor. Narumi se sentó de nuevo normalmente desde la posición encorvada en la que se sentó para devorar su ramen y no hemos tenido ninguno en tanto tiempo. Además, lo quemaremos todo durante el entrenamiento de todos modos. Hablando de entrenar a Narumi, ¿qué piensas del viaje de entrenamiento que vamos a hacer?
Natsuki preguntó con el ceño ligeramente fruncido mientras otro plato de ramen miso se colocaba frente a ella, así como a su hermana. Narumi casi no escuchó la pregunta de su hermana ya que ya estaba sorbiendo los fideos humeantes. Miró a su compañera de comedor, tragando el bocado de fideos antes de que una mirada inquisitiva se extendiera por su rostro. ¿Qué quieres decir? Creo que es una gran oportunidad para que nos hagamos más fuertes, especialmente después de ver cuánto necesitamos mejorar de esa última misión, pero realmente no entiendo por qué tenemos que dejar la aldea para hacer eso. Natsuki asintió con la cabeza en señal de comprensión a su hermana antes de volver a su propio plato. Sí, lo sé. Yo también quiero ser más fuerte. Todavía me molesta la facilidad con la que fui derrotado, ni siquiera supimos quién era ese tipo, pero ¿por qué ahora de todos los tiempos quieren que vayamos a un entrenamiento? ¿Viaje? ¿Y por qué tiene que ser con Erosemi? No lo sé. Tou-san dijo que lo averiguaríamos cuando todos estén allí en esa reunión en unos días, así que tendremos que esperar hasta entonces. Narumi respondió mientras continuaba llevándose ramen a la boca. Desde que Minato había decidido darle el brazo protésico que le estaban construyendo a Naruto, se había limitado al trabajo del consejo y a trabajar de cerca con Obito en la oficina del Hokage como Yondaime Hokage. Minato retuvo un asiento en el consejo Shinobi que le otorgó un puesto que tenía incluso más autoridad que un jefe de clan dentro de los asuntos Shinobi en la aldea. Con la pérdida permanente de su brazo derecho, nunca podría igualar su fuerza pasada ya que sus maniobras más fuertes dependían en gran medida del uso combinado del Raizin y el Rasengan. Como tal, decidió retirarse del frente y dejar la seguridad del pueblo en manos de la próxima generación. Creo que sería bueno alejarse de todo por un tiempo, aunque, han pasado demasiadas cosas recientemente para mantenernos concentrados en las misiones y seguir con nuestra vida cotidiana. La invasión, esa misión en la frontera, la de Nawaki deserción, simplemente está llegando a ser demasiado. Natsuki suspiró mientras sorbía el resto del caldo de su tazón. ¿Te refieres a unas vacaciones? Pensé que querías comenzar un entrenamiento serio, ahora que lo pienso, realmente no nos hemos vuelto más fuertes desde los exámenes de Chunin. Habían pasado aproximadamente 2 meses desde el final de los exámenes Chunin. Seguro que habían llegado al torneo final y estaban bastante por delante de su clase de graduación, pero eso realmente no probaba nada cuando su derrota total aún estaba fresca en sus mentes. Lo sé, pero conociendo a Erosenlin, simplemente estará tonteando todo el tiempo. Natsuki suspiró, recordando todas las veces que se suponía que Jiraiya debía entrenarlos y, en su lugar, había salido corriendo para echar un vistazo a las mujeres en las aguas termales. Estaba un poco decepcionada de que su madre no fuera la que le enseñara, ya que todavía tenía tanto que quería aprender sobre su sangre Uzumaki. Por otra parte, tal vez Jiraiya actuaría bien esta vez, y tomaría su entrenamiento en serio. Solo el tiempo lo dirá, supongo. Bosque de la muerte, 2 días después Naruto dejó que el aura plateada a su alrededor se desvaneciera para admirar su obra. El Mangeki Sharingan dentro de cada uno de sus ojos se llenó de desdén mientras miraba las formas bifurcadas de arañas monstruosas y otros insectos que a menudo frecuentaban el área. Todavía no estaba a la altura, aunque supuso que era una mejora bastante buena con respecto a ayer. Dejó que su Mangeki se desvaneciera en su sello regular de 3 tomoe antes de cubrirse el ojo derecho con un parche. No necesitaba que le hicieran preguntas como cómo lo obtuvo o a quién pertenecía originalmente el ojo. Al menos por el momento como tal, había decidido cubrir su Sharingan recién implantado con su viejo parche que guardaba en la cueva. El Sharingan restante de Shisui lo había aceptado con bastante facilidad. Tal vez era porque ya estaba en posesión de la otra mitad del sect, o tal vez porque ahora tenía más experiencia con un Sharingan que cuando había obtenido el que tenía a su derecha. Ojo recordó lo difícil que había sido hacer uso de las habilidades del Sharingan años atrás, aunque ahora podía hacerlo como si fuera una segunda naturaleza para él, aunque su nuevo Mangeki fue una historia completamente diferente. No estaba bromeando cuando le dijo a Satsuki que no le contara a nadie sus nuevos ojos. Incluso un Sharingan normal sería peligroso en manos de un enemigo, especialmente si estuvieran al tanto de Izanagi y Izanami, los dos jutsu prohibidos de Lucía. Como tal, el único ninja médico en el que podía confiar para implantar el ojo de Shisui era Ana. Los trasplantes del jutsu suelen ser procedimientos muy delicados, pero las complicaciones suelen ocurrir al extraer el ojo que ocupaba actualmente la cuenca del ojo, dado que el procedimiento de Naruto solo involucró la implantación del ojo y la reparación de los nervios ópticos. El procedimiento fue mucho más simple. El lado izquierdo de su rostro todavía estaba terriblemente marcado, pero podía vivir con eso. Eventualmente se curaría con el tiempo, especialmente con sus nuevas habilidades de regeneración celular, aunque lo que realmente importaba
importaba era que su cráneo y sus nervios habían sido reconstruidos a través de su avanzada regeneración. No estaba seguro de si sería capaz de integrar el chakra fénix en su cuerpo, ya que ya no tenía una red de chakra, y que actualmente no podía convocar debido a su falta de chakra. Naruto apretó los dientes con frustración por un golpe tan devastador en su ser. En teoría, debería poder aprovechar su energía natural para realizar la mayoría de sus habilidades anteriores, pero la verdadera forma de energía natural aún era una gran desconocida. A partir de ahora, solo podía acceder a sus llamas y habilidades de Sharingan. Sus habilidades de fruta de chakra eran un hecho, ya que le otorgaba al comedor el uso innato de una naturaleza específica de energía natural, pero luego estaba el Sharingan. Tal vez pudo retener su uso debido a su relación con el Rinne. Sharingan, que Kaguya alcanzó cuando comió por primera vez la fruta del chakra original. Por ahora, podía usar sus habilidades solo por instinto, pero sabía que eso no podía durar para siempre. Naruto ni siquiera se dio la vuelta cuando otra persona apareció de repente en el claro improvisado que se había formado. No necesitaba hacerlo, había sentido su presencia hace mucho tiempo con su Kenbunshoku Aki. Esta forma de Aki recién despierta era más perceptiva que incluso los sensores más experimentados. Su presencia inminente fue la razón por la que originalmente había decidido terminar su entrenamiento del día. Claramente ella estaba aquí por una razón. Neko, al menos eso era lo que Naruto pensaba. Que su máscara de porcelana debía parecerse rara vez. Alguna de esas máscaras ambu se parecía a los nombres en clave que se les dio, al menos en su opinión. ¿Qué puedo hacer por ti? La ambu, cuyo nombre en clave es Neko, dio una pequeña inclinación de cabeza en reconocimiento y respeto, haciendo que su largo cabello púrpura se balanceara con el flujo de sus movimientos. Aunque pudo haber abandonado su apellido, Naruto todavía era el hijo del Yondaime Hokage, y como agente ambu se le requería que mostrara la cantidad adecuada de respeto Chunin Porgas. Ahora se requiere tu presencia en la oficina del Hokage. Pensé que aún me quedaba algo de tiempo antes de que me autorizaran a trabajar de nuevo. Naruto respondió con calma, aunque no pudo evitar preguntarse por qué lo estaban pidiendo. Podía entender si era Minato. El hombre no sabía cómo mantenerse al margen de sus asuntos. Aunque estaba agradecido por el brazo, no cambió nada entre ellos. Obito era diferente, no traspasaría sus límites debido a sentimientos personales. Me temo que no conozco los detalles, pero Hokage-sama expresó que esta reunión es de suma importancia. Dijo que estaba relacionada con su última misión, si eso ayuda de alguna manera. Naruto suspiró aliviado cuando fue informado del tema de la reunión. Por mucho que hiriera su orgullo admitirlo, en su estado actual sería aplastado si se cruzaba con otro shinobi de rango S. En silencio, apartó los ojos de la hembra ambu frente a él y los guió hacia el denso follaje de las copas de los árboles. Llévame entonces, Neko. Estoy un poco cansada de entrenar, ¿te importaría echarme una mano? Naruto mintió, incapaz de hacer Shunshin debido a su falta de chakra. Extendió su mano, que Neko agarró antes de que los dos desaparecieran en un Shunshin estándar. Oficina del Hokage. Un minuto más tarde, ambos shinobi aparecieron en el centro de la oficina familiar, aunque solo Naruto permaneció en su lugar mientras Neko rápidamente retomó su posición en las sombras entre el resto de su escuadrón dentro de la oficina. Naruto gimió mientras recuperaba su orientación. Nunca fue agradable viajar con alguien que no fuera un experto en Shunshin. Naruto echó un rápido vistazo a la oficina y fue recibido por una gran cantidad de caras conocidas. Como era de esperar, Obito estaba sentado detrás de su escritorio vestido con su túnica y sombrero de Kage. Se podía encontrar a Minato parado detrás y al lado de Obito. Una mirada seria se extendió por su rostro, mientras que Kushina estaba junto a él en el lado opuesto de Obito. Jiraiya se había sentado en el alféizar de la ventana como de costumbre. Natsuki y Narumi habían ocupado los asientos que estaban directamente frente al escritorio de Obito, e incluso Satsuki estaba en la habitación. Antes de que Naruto pudiera siquiera dar un solo paso hacia adelante, Natsuki y Narumi lo envolvieron en un abrazo aplastante. Naruto resistió su instinto natural de deshacerse de ellos o encender su cuerpo. No lo habían visto en más de 2 semanas, y probablemente ni siquiera se les había informado del tipo de condición en que se encontraba cuando fue admitido por primera vez en el hospital. Solo que por esta vez les dejaría hacer lo que quisieran. Esta reunión sería más rápida si no hiciera una escena de todos modos. Kami sabe que Minato, Kushina y Jiraiya intentarían alargar las cosas si lo hiciera.
¿Hay alguna razón por la que todos fuimos llamados aquí?, preguntó Naruto después de apartarse tranquilamente del agarre de las dos chicas. Claramente, hubo dos lados en esta reunión: Satsuki, Narumi, Natsuki y él estaban en un lado, mientras que Obito, Jiraiya, Minato y Kushina estaban en el lado opuesto. Estos dos lados solo tenían una gran diferencia: uno sabía lo que realmente estaba sucediendo y el otro no. Sí, pero antes de entrar en eso, ¿podría informar a todos los que están en la sala de la segunda mitad de su última misión? De todos los que están aquí, usted y yo somos los únicos que estamos al tanto de los detalles y más familiarizado con ellos que yo. La razón por la que todos ustedes están aquí se relaciona con este informe. Obito fue el que respondió la pregunta de Naruto mientras movía los cuatro archivos que estaban apilados en el lado más alejado de su escritorio y los extendía frente a él para consultarlos más adelante. Muy bien. Naruto suspiró. La pesadilla que se conoció como el incidente de Banaro por los pocos que estaban allí todavía estaba fresca en su mente. Los objetivos originales de nuestra misión eran infiltrarnos en el escondite de Orochimaru cerca de la frontera, recuperar cualquier documento que pudiéramos encontrar, obtener una muestra de la fuente del sello maldito y destruir la base. Después de haber completado esos objetivos, debíamos investigar pueblo agrícola cercano, conocido como Pueblo Banaro, y determinar si algún shinobi Tsunawoto permaneció dentro de las fronteras de Inokuni. Sin embargo, ese objetivo secundario era simplemente una precaución, ya se especulaba que no habría ningún shinobi residiendo dentro de la ciudad. Fronteras. Naruto respiró hondo antes de continuar con su relato. Después de competir con nuestros objetivos principales, continuamos hacia la ciudad, pero no antes de enviar todos los pergaminos de sellado que contenían lo que recuperamos a la aldea a través de convocatorias personales. Siendo el sensor del grupo, determiné quiénes tenían el potencial ser enemigos shinobi a través de niveles de chakra, naturalezas y firmas. Nos dividimos en equipos. Satsuki y Mikoto cubrieron una sección de la ciudad, Natsuki y Narumi cubrieron otra sección, y yo cubrí que el más grande era el único sensor. Como era de esperar, no había ningún shinobi extranjero entre la gente del pueblo, al menos, no los que estábamos esperando. Estás hablando del hombre con el que Natsuki-chan y Narumi-chan pelearon. Kushina determinó después de recordar quién fue exactamente el que puso a sus bebés en el hospital. Las chicas no sabían mucho ya que quedaron inconscientes casi tan pronto como se enfrentaron al hombre, pero parecía que Naruto podía responder esas preguntas sin respuesta. Naruto ignoró la interrupción de Kushina a favor de informar a la sala sobre lo que realmente había ocurrido. Mientras regresaba al punto de encuentro designado, fui emboscado por dos shinobi. Afirmaron ser miembros de una organización conocida como Akatsuki, una organización cuyo objetivo es la captura de Bijo. Una organización que tú todo lo que conozco desde hace bastante tiempo. Naruto estaba haciendo todo lo posible por dominar su ira, pero no pudo contener el ceño fruncido que cruzó su rostro. No era tan tonto como para creer que todos los secretos conocidos por el escalón superior deberían ser compartidos con shinobi de bajo rango, pero deberían haber sabido que Natsuki y Narumi serían atacados tarde o temprano y que cualquiera que estuviera con ellos sería eliminado. De no podía culpar a Obito o Kushina porque su conocimiento del tema probablemente habría sido limitado hasta hace poco, pero Minato y Jiraiya ya sabían muy bien las consecuencias. Los ojos de Natsuki y Narumi se agrandaron al escuchar lo que Naruto acababa de decir. Su padre tenía uno para mencionar su viaje de entrenamiento, pero nunca había dado una razón por la que ahora de todos los tiempos se les estaba dando esta oportunidad. Habrían hablado en este punto, pero se quedaron sin hablar. En él, Nuke Ninde Kumogakure y Zetsu, afiliación desconocida. Estos eran los dos que estaban allí ese día. Naruto continuó hablando, no estaba de humor para antagonizar a nadie en ese momento. Me involucré con Zetsu mientras en él se iba a tratar con todos los demás. Si su cuerpo hubiera sido el de un humano normal, lo habría matado varias veces. Desafortunadamente, no lo fue e incluso fue capaz de anular chakra con un solo. Hacia el final de nuestra batalla, Mikoto Shunshin entró al área con un Satsuki casi inconsciente. En él apareció solo unos momentos con los cuerpos inconscientes de Natsuki y Narumi en sus manos. Después de recuperar sus cuerpos inconscientes y ponerlos a salvo, no tuve otra opción que involucrar a los dos miembros de Akatsuki al mismo tiempo. Yo era el único en alguna forma en hacerlo. Naruto hizo una pausa en su relato de los eventos. A partir de ahí, sabiendo muy bien lo que sucedió a partir de ahí, luché contra ellos dos por un tiempo, pero me sentí abrumado rápidamente. Justo cuando Zetsu estaba a punto de dar el golpe final, Mikoto, ella salió de la nada, me protegió, y murió en mis brazos. Por eso, lo siguiente que supe fue que todo se puso blanco.
Ni siquiera recuerdo cómo nos las arreglamos para terminar en Konoha. La habitación permaneció en silencio durante un minuto más o menos. La mayoría estaban tratando de procesar toda la información que les acababan de dar otros, a saber, Satsuki. Todavía estaban de duelo por la muerte de Mikoto, aunque ella había mejorado a pasos agigantados desde la primera vez que la visitó en el hospital. Aclarándose la garganta, el Godaime Hokage fue el primero en hablar mientras miraba a los cuatro shinobi de la nueva generación. Parece que hace un tiempo, la red de espías de Jiraiya descubrió la organización conocida como Akatsuki. No se sabe mucho sobre ellos, pero sabemos que su objetivo actual es cazar Jinchuriki para sus respectivos Big. Sabiendo más sobre la organización que nadie, ya que era su red de espías para descubrirla, Jiraiya continuó donde Obito lo dejó. El Akatsuki consiste enteramente en un ninja nuclear de rango S o criminales de la misma estatura. En este momento solo sabemos quiénes son algunos de sus miembros. Deidara, una usuaria de Bakuton anteriormente de Iwagakure. Uchiha Itachi, quien creo que todos ustedes son, y ahora los dos shinobi que Naruto acaba de mencionar. La información más reciente de mis espías afirma que debido a la muerte del Ichibi, no pueden realmente comenzar a cazar el Big durante 3 años hasta que se reforme, ya que la necesidad para recolectarlos en orden de menos colas a más. La razón de su repentina aparición es que querían evaluar al Jinchuriki actual antes de que comenzaran a moverse de verdad. Entonces, cuando empiecen a venir por nosotros, ¿seremos los últimos? Preguntó Natsuki, tratando de entender la idea de que toda una organización de shinobi al mismo nivel que en él venía detrás de ellos. No estamos seguros de nada, pero si necesitan esperar 3 años antes de mudarse debido al Ichibi, entonces es seguro decir que comenzarán con el Big que posea la menor cantidad de colas. La fuerza de cada Big es relativo a la cantidad de colas que tiene. Cuantas más colas tiene, más poder tiene a su disposición. Esto es solo una especulación, pero creemos que necesitan capturar el Big en este orden en particular. Minato habló por primera vez en toda la reunión. ¿Eso significa que todos los otros Jinchuriki fueron atacados como nosotros también? Narumi preguntó mientras miraba al suelo. Ella había escuchado qué tipo de vida vivía la mayoría de los Jinchuriki. Fue solo gracias al Sanraime Hokage que pudo vivir con sus padres y su hermana. Si las cosas hubieran sido un poco diferentes, entonces ella podría haber vivido una vida de soledad y desesperación tal como lo había hecho antes. Contactamos a Kirigakure hace unos días, Bagura no ha sido atacado hasta el momento. Minato respondió una vez más. En cuanto a las otras aldeas, nuestra relación con ellos es tensa en el mejor de los casos, volátil en el peor. Ni Iwagakure ni Kumogakure respondieron a los mensajes que enviamos. No lo apuntarán. Naruto intervino en la conversación, ganándose algunas cejas enarcadas. Zetsu dijo algo que me molestó. Dijo que Natsuki y Narumi eran sus objetivos, como si ya supiera que Nawaki ya no era un Jinchuriki. Creo que estuvo allí durante la invasión. No para luchar, sino para registrar todo lo que había sucedido. Es por eso que todavía no tenían información sobre Narumi y Natsuki. En realidad no lucharon a su máximo potencial durante la invasión, si es que lo hicieron. Eso es realmente preocupante, murmuró Obito en voz baja. Satsuki solo pudo mirar a su alrededor con torpeza mientras la conversación se desarrollaba a su alrededor. Ella fue parte del incidente Banaro, pero realmente no tuvo nada que ver con toda esta charla sobre Jinchuriki. Aunque saber que Itachi era miembro de este Akatsuki fue información útil, pero supuso la pregunta, ¿por qué la llamaron aquí? No es que no me importe todo esto ni quiero que Natsuki y Narumi sean capturados por este Akatsuki. Satsuki interrumpió por primera vez desde que entró en la habitación, pero informarnos de todo esto no fue la única razón para convocarnos aquí, ¿fue Obito-sensei? Obito desvió su mirada hacia su otro alumno cuando ahora sentía todos los ojos puestos en él. Gracias por mencionar eso, Satsuki. Ahora finalmente estamos llegando a la razón principal por la que todos ustedes están aquí. De todos los que están dentro de la aldea, ustedes cuatro tienen más impulso para combatir a los Akatsuki. Diciendo por Natsuki y Narumi, ya que ustedes serán dos de sus objetivos principales, pero no puedo ver a Naruto o Satsuki simplemente dejando a Akatsuki solo con todo lo que sus miembros les han hecho. ¿Qué estás diciendo, Obito? Estás tratando de animar a mi hijo a que empiece a buscar venganza. Pensé que estábamos de acuerdo en que solo queríamos que pudieran protegerse a sí mismos. Kusina gritó, rompiendo su calma anterior. Había pensado que era mejor simplemente permanecer en silencio mientras Jiraiya y Minato informaban a los que estaban en la habitación de Akatsuki, ya que solo se había enterado recientemente de la organización, pero no pudo contenerse más después de escuchar lo que Obito estaba tratando de influir en ella. Hijo en hacer ya había perdido a uno por el poder y el odio, se negó a perder otro.
Ahora ocupo el puesto de Hokage. Eso significa que si una amenaza llega dentro de los muros de la aldea, entonces debo lidiar con ella, pero no puedo dejar la aldea yo mismo para combatir a los Akatsuki. Hacerlo pondría a la aldea en riesgo si algo sucediera mientras yo estaba fuera. Jiraiya es el único capaz de operar su red de espías, por lo que nunca puede pasar demasiado tiempo dentro de la aldea si quiere mantenerse al día con cualquier información que puedan. Tsunade es el jefe del hospital y no puede dejar a los pacientes desatendidos, por lo que las misiones y demás están fuera de discusión. Minato-sensei ahora está debilitado en su estado lisiado y solo podría mantenerse al día con el rango S Shinobi durante tanto tiempo. Fuera del Shinobi más fuerte de la aldea, solo tú y Kakashi podrían luchar contra Akatsuki de frente si llegara el momento. E incluso entonces, ¿cuánto tiempo serías capaz de aguantar contra otros Shinobi de nivel Kage? Le explicó Obito a Kushina. Pero aún así, Kushina trató de discutir, pero fue rápidamente interrumpida. Kushina, el Akatsuki es una amenaza demasiado prominente para que puedas protegerlos solos. Si planean enfrentarse a personas como esta, tendrán que estar preparados. Obito anunció, después de lo cual giró la cabeza para mirar al pequeño grupo de Chunin y Genin. Es por eso que he decidido que cada uno de ustedes se irá a un viaje de entrenamiento. Con una sonrisa, Jiraiya se levantó del alféizar de la ventana y caminó hacia el centro de la habitación. Ya estaba predeterminado que Natsuki y Narumi irían con él, pero sus esperanzas para la reunión eran hacer que el hijo de su alumno fuera aún más fuerte de lo que ya era. Sería un gran beneficio tener otro shinobi poderoso que pudiera estar ahí para proteger a las chicas de Akatsuki. Aunque parecía que él y Satsuki eran un paquete, es por eso que ustedes cuatro vendrán conmigo. Natsuki, Narumi, Naruto, es hora de que finalmente vean a Uzushiogakure y aprendan lo que su sangre Uzumaki realmente puede hacer. Realmente no sé qué puedo enseñar. Tú, Satsuki, pero estoy seguro de que encontraré algo. Satsuki simplemente le dio una mirada desinteresada al hombre. Estaba claro que ella era solo un extra y que los otros tres eran el propósito principal del entrenamiento de Jiraiya. Aunque no era como si lo necesitara, necesitaba aprender más sobre su Mangekyō Sharingan, aunque se aseguraría de no abusar de él. La ceguera era algo que no podía permitirse en ese momento. Luego estaba el contrato de convocatoria que había recogido a principios de semana. Fiel a las palabras de Naruto, había logrado encontrar el contrato de Aoken en la sección más antigua de la biblioteca. La biblioteca del clan Uchiha. Quería visitar su reino lo antes posible. El hijo mayor de la invocación del jefe ya le había dado permiso para hacerlo. No, Naruto exhaló la simple respuesta de una palabra casi tan pronto como Jiraiya terminó de hablar. No había necesidad de pensar en el plan de Jiraiya. Tenía problemas más importantes con su cuerpo que tratar pasar el tiempo con Jiraiya en este pequeño viaje de entrenamiento. Solo serviría para obstaculizarlo. Este no es momento para que seas terco, Naruto. Deberías saber mejor que nadie que estas personas no están jugando. Una persona que te importaba ya murió a causa de ellos. ¿Cuántas más te tomará para abrir tus ojos? Jiraiya gritó, haciendo que algunas personas desprevenidas en la habitación se estremecieran. Él y Naruto tenían sus diferencias, pero estaba dispuesto a dejarlas de lado por ahora para entrenarlo. Aunque parecía que Naruto no tenía planes de hacer lo mismo, Jiraiya estaba más agitado que cualquier otra cosa. Era una tontería creer que alguien tan egoísta como este podría ser el hijo de la profecía. ¿Piensas en mí como un estúpido, Jiraiya? ¿O eres tan estrecho de miras que crees que eres el único que es capaz de entrenar a una persona a nuevas alturas? El tono burlón de la voz de Naruto era inconfundible. Ya he dado pasos en preparación para la formación que necesito realizar, pero ahora que se ha ofrecido algo como un viaje de formación, creo que sería una alternativa mucho más viable. Obito sonrió satisfecho al saber que así sería como se desarrollarían las cosas. Abrió los archivos relacionados con podcast de Naruto y Uchiha Satsuki, sacando dos formularios detallados con la aprobación del Hokage estampada en la parte inferior. Dado que su Sharingan estaba constantemente activo debido al daño nervioso que sufrió cuando su rostro fue aplastado por esa roca cuando era un genin, no fue difícil lanzar sutilmente un genjutsu sobre Naruto para crear una especie de vínculo mental. ¿Está planeando visitar la casa de su citación para su entrenamiento? Obito preguntó dentro de la mente de Naruto. Naruto, para nada sorprendido por la voz, ya que podía ver a través del genjutsu que se estaba emitiendo, respondió de la misma manera. Había planeado hacerlo por un tiempo. Creo que muchos de los problemas de mi cuerpo podrían resolverse si pudiera aprender a aprovechar la energía natural correctamente. Eso, y sé que podría volverme mucho más fuerte si me dejaran solo. Por el momento. Necesito algo de tiempo para pensar en las cosas sin ningún tipo de interrupción.
Obito no hizo ningún gesto hacia afuera de que él y Naruto estaban teniendo una conversación mental, ya que simplemente parecía estar pensando profundamente cómo llegarás allí si no puedes acceder a tu chakra para una invocación inversa. Creo que seré capaz de crear esa grieta espacial que me dijiste que solía llevarnos a todos de regreso a la aldea, tenía la intención de averiguar cómo pude hacer algo así de todos modos. Y esta parecía la oportunidad perfecta. Obito volvió a abrir los ojos para mirar a Naruto, pareciendo que los que estaban en la habitación habían tomado algún tipo de decisión. ¿Y qué hay de Satsuki? No me la imagino acompañada de Jiraiya y las chicas. Encontró un contrato de convocatoria no hace mucho y ha estado practicando con la convocatoria durante la última semana más o menos. En realidad, parece que sus citaciones realmente le han gustado y la han invitado a su casa, me imagino que ella me gustaría hacer precisamente eso. Obito cortó cualquier comunicación y miró a los ocupantes de la habitación antes de soltar un profundo suspiro. Pensé que dirías algo así, Naruto, por eso ya he preparado un conjunto de órdenes por separado para ti y Satsuki. Obito hizo un gesto para que los dos se acercaran y les entregó la documentación que había eliminado de sus archivos shinobi. Los dos shinobi del equipo 11 revisaron las distintas páginas de los documentos que recibieron con una curiosidad desenmascarada antes de regresarlos a la primera página y dar un pequeño asentimiento para transmitir que sus órdenes eran aceptables. Obito, ¿no puedes estar pensando seriamente en dejar que estos dos se vayan solos, verdad? Jiraiya preguntó con incredulidad, un poco insultado por el rechazo del plan original para el viaje de entrenamiento, aunque sería mejor para él concentrarse únicamente en Natsuki y Narumi, ya que ellos eran los que en realidad estaban siendo atacados. Quizás sería mejor para él simplemente entrenar a las chicas, agregando uno o dos miembros más, podría estar mordiendo más de lo que podía masticar, ya que necesitaba mantenerse en contacto con su red de espías y realizar su investigación. Se suponía que lanzaría un nuevo libro a finales de este año, pero todavía no había encontrado la inspiración adecuada. Relájate, Jiraiya, ya lo tengo todo arreglado. Bien, pero no digas que no te advertí si son capturados o asesinados. ¿Son esas condiciones aceptables para ustedes dos? Obito preguntó mientras cambiaba su mirada de Jiraiya a sus dos estudiantes. Ambos respondieron con un movimiento de cabeza afirmativo. Bien, entonces ustedes dos son despedidos. Todavía tengo que informar a Natsuki y Narumi de los detalles de su viaje de entrenamiento, para que puedan seguir adelante. Buena suerte y que tengan un buen viaje. Naruto y Satsuki respondieron a Obito con una pequeña y cortés reverencia antes de salir juntos de la habitación. Ahora que los confiables de la nueva generación de shinobi se habían ido, Obito se incorporó en su silla antes de cambiar los dos archivos que estaban frente a él con los dos que aún quedaban a un lado. Solo les había dado a Naruto y Satsuki esquemas básicos para sus respectivos viajes de entrenamiento. Cosas como cuando tenían que irse, cuando tenían que volver, que tenían que enviar informes de progreso cada 2 meses aproximadamente, solo lo básico como eso. Solo estos bosquejos fueron dados porque sabía que ninguno de ellos aflojaría en lo más mínimo y ni siquiera desperdiciaría un solo minuto del tiempo libre que se les concedió. Sin embargo, Natsuki y Narumi eran otra historia completamente diferente, no a ellos precisamente, sino al que los estaría entrenando Jiraiya, mientras que uno de los shinobi más fuertes dentro de las naciones elementales tenía la costumbre de perder el tiempo demasiado. Para ser honesto, Obito tenía sus dudas sobre cuáles serían los resultados de este viaje de entrenamiento, aunque eligió tener fe en Jiraiya sobre su instinto. Ahora, ¿por qué no repasamos los detalles de este viaje de entrenamiento? Puertas principales de Konoha, tarde, así que esto es todo, ¿eh? Preguntó Satsuki mientras daba sus primeros pasos fuera de las puertas del pueblo. Naruto la siguió a su lado después de recibir sus documentos de los guardias de la puerta que estaban tomando el turno de noche. Realmente no necesitaban salir por las puertas de la aldea, ya que viajarían a su destino a través del ninjutsu del espacio-tiempo. Este escenario de su partida era algo más un camino nostálgico o simbólico que una ruta necesaria para salir del pueblo. Solo les había tomado unas pocas horas empacar sus cosas fuera del departamento en el distrito Uchiha que habían ocupado y prepararse para su partida. El papeleo que había sido autorizado por Obito indicaba que debían dejar el pueblo pasado mañana a más tardar, aunque en realidad no les quedaba nada que hacer en la aldea en este punto, no vieron razón para retrasar su partida. Sí, va a ser un poco raro no tenerte a mi lado durante todo un año, hemos sido bastante inseparables desde el día en que nos conocimos.
Naruto recordó cuando los dos dejaron de caminar. Un año, ese era el tiempo que se les había permitido para este viaje de entrenamiento. Se necesitarían aproximadamente 3 años para que Ichibi se reformara y Akatsuki comenzara a moverse de nuevo, pero no sería posible que un shinobi permaneciera fuera de la aldea durante un periodo de tiempo tan prolongado a menos que fuera por un periodo prolongado. Misión Konoha todavía estaba en una situación difícil debido a las pérdidas sufridas durante la invasión Tsuna-Oto, y la situación con Akatsuki solo empeoró las cosas en un momento como este, donde se necesitarían todos los shinobi para mantenerse al día con el flujo de misiones y mantener la imagen de fuerza de la aldea, permitir que algunos de los genin prometedores de esta generación se fueran por un periodo de tiempo. Así fue más que generoso. La única respuesta que recibió Naruto fue que Satsuki envolvió sus brazos alrededor de él y enteró su oído en su pecho. La escuchó murmurar algo pero no pudo entenderlo. Satsuki, será mejor que no holgazanees sin mí alrededor, declaró Satsuki mientras se apartaba del abrazo. Me decepcionaré si vuelves más débil que yo. Un hermano mayor siempre tiene que cuidar a su hermana pequeña, ¿sabes? Antes de que Satsuki pudiera alejarse, Naruto le acarició la nuca y le dio un pequeño beso en la frente. Satsuki tuvo la decencia de sonrojarse antes de dejar que una pequeña sonrisa adornara sus labios. Adiós entonces, Satsuki, dentro de un año en el lugar prometido. Naruto liberó a Satsuki de su agarre, permitiéndole dar varios pasos antes de que ella se volviera para darle una última sonrisa. Te estaré esperando allí, Naruto Nini. Con esas palabras de despedida dichas, Satsuki pasó por los sellos de mano para una invocación inversa, desapareciendo en una bocanada de humo mientras aterrizaba en el último. Naruto dejó escapar un profundo suspiro ante su partida. No estaba mintiendo cuando dijo que no estaría bien sin ella allí con él, pero esto era algo que ambos tenían que hacer, tan difícil como fue separarse, por lo que sabían que sería un largo periodo de tiempo. Destrozaría todo su mundo si se perdieran el uno al otro, porque no eran lo suficientemente fuertes. Estos eventos más recientes fueron evidencia de que tal resultado era demasiado posible. Sabiendo que simplemente estaba retrasando lo inevitable, Naruto activó su Mangeki Sharingan. Estos últimos días, su ojo derecho había comenzado a asentarse y estabilizarse, lo que significa que esta nueva etapa del Sharingan finalmente se había asimilado por completo en su cuerpo, rastreando el poder dentro de su ojo en sus profundidades para encontrar la fuente de tal poder. Finalmente sintió el tirón y la pequeña sensación de ardor que había estado buscando. Naruto abrió su ojo derecho, revelando lo que parecía ser un Rinnegan de color rojo. Sintió una increíble oleada de poder dentro de su cuerpo, tal como lo había sentido ese día. Aunque parecía que no sería capaz de aprovechar todo el poder de este ojo de inmediato, podía sentir que su verdadero poder aún estaba sellado en la profundidad del ojo. Primero tendría que entrenar y dominarlo. Aunque su mente se había quedado en blanco después del despertar durante el incidente de Banaro, su cuerpo recordó lo que había hecho y transfirió esos sentimientos a su mente. Incluso con su inexperiencia con tal poder, Naruto formó una grieta negra en el espacio que se abrió mientras concentraba su mirada en el espacio frente a él. Yomotsu Hirasaka, Naruto pensó para sí mismo, recordando el nombre del jutsu de todas las veces que había visto a Kaguya usarlo en el pasado. Naruto se dio la vuelta para echar un último vistazo a la aldea que estaba dejando atrás antes de atravesar el portal. No sabía a dónde iba exactamente, pero lo averiguaría en el camino. Sería una buena forma de entrenar con esa técnica. El portal se cerró detrás de él una vez que estuvo completamente dentro, sin dejar evidencia de que alguna vez estuvo allí en primer lugar. Fin del capítulo. Una vez más, no hay mucho que hacer en este capítulo, principalmente instigando el salto de tiempo. Sin embargo, después del próximo capítulo, las cosas deberían comenzar a mejorar mucho. Muchos de ustedes querrán explicaciones sobre el salto de tiempo mucho más corto, así que aquí va. Esto será más una perorata que cualquier otra cosa, mezclada con mis ideas y puntos de vista. Despotricar. Todos sabemos cómo Naruto regresó de su viaje de entrenamiento con Jiraiya, subdesarrollado. Seré perfectamente honesto y diré que los resultados del salto de tiempo de Naruto fueron una de las cosas más decepcionantes que he visto en mi vida. Sentí la necesidad de hacer esta pequeña perorata cuando volví a leer el manga y volví a ver el anime para conocer los detalles del viaje de entrenamiento, y aún más cuando estaba investigando y encontré los foros antiguos que discutían este tema. No me importa si el objetivo del viaje de entrenamiento de Naruto fue mantenerlo alejado de la Akatsuki, entrenarlo para aprovechar el chakra del Kyuubi, enseñarle los conceptos básicos o cualquier razón que se te ocurra. El hecho es que Naruto regresó de su viaje de entrenamiento casi con el mismo maldito personaje. El hecho es que necesitaba pasar por un entrenamiento adicional solo 2 arcos más tarde para aprender de su afinidad con el viento y desarrollar el futón Rasen Shuriken.
A la gente le gusta decir que mejoró con sus clones de sombras, realmente no veo eso. La única vez que vi tener una mejor sincronización de clones con sus clones de sombra fue en los arcos mucho más tardíos, como cuando luchó contra Pain, pero incluso entonces eso fue después de su extenso entrenamiento de clones de sombras con Kakashi y Yamato de vuelta en el Naruto original. Estaba haciendo combinaciones locas con sus clones como contra Gaara y contra Sasuke en el Valle del Fin, en Shippuden, no tanto, incluso si mejoraba con sus clones, no fue una gran mejora. Algunos incluso pueden argumentar que empeoró con sus clones porque simplemente no es muy creativo con ellos en los primeros arcos de Shippuden. A la gente también le gusta decir que obtuvo un mejor control del Kyuubi, no, eso es una absoluta tontería. Admito que pudo aprovecharlo un poco cuando usó el Odama Rasengan contra ese clon de Itachi, pero eso no es nada que no hayamos visto en el Naruto original contra Neji, Gaara y Sasuke. Naruto le pediría chakra al Kyuubi y obtendría un poco y sería capaz de controlarlo mucho mejor que nunca en los primeros Shippuden. Cuando vio el cadáver de Gaara, Naruto entró en uno estado de cola barra dos colas y atacó a Kakashi porque perdió el control de sí mismo. Si Kakashi no tuviera ese sello que le dio Jiraiya, probablemente estaría muerto. Luego lo perdió por completo y dejó que el Kyuubi se apoderara de su cuerpo. Cuando Orochimaru se burló de él sobre Sasuke, fue directo a cuatro colas e incluso hirió a Sakura. Creo incluso necesitaba ser reprimido por Yamato porque estaba atacando todo, así que no veo un mejor control del Kyuubi, que era el objetivo principal del viaje de entrenamiento. Creo en realidad, se podría decir que su control del Kyuubi empeoró ya que pudo controlar ese estado de una cola hasta cierto punto en su pelea con Sasuke en el Valle del Fin. A la gente también le gusta decir que fue entrenado simplemente para dominar lo básico, ya que eso era lo que le faltaba a Naruto. Es incapaz de usar la mayoría de los jutsu de bajo nivel debido a sus vastas reservas de chakra debido a que es un Jinchūriki, por lo que los tres jutsu básicos de la academia no están orientados al combate para él. Ni siquiera he usado una sustitución, aunque puedo estar equivocado en eso. De ahí porque necesitaba aprender una versión de nivel mucho más alto del jutsu clon para incluso graduarse en cuanto al control de los chakras. Nunca tendría un buen control de los chakras debido a sus ridículas reservas de chakras. Puede que haya mejorado en el control de los chakras, pero eso no es algo que podamos ver, ya que nunca se queda sin chakra debido a sus tremendas reservas. Sin embargo, reconoceré que fue capaz de tener suficiente control para formar jutsu como el Rasen Shuriken y aprovechar el chakra del viento. A la gente también le gusta decir que aprendió a escapar del genjutsu. No, fracasó absolutamente cuando se enfrentó a Itachi. Cuando fueron a rescatar a Gaara, ni siquiera era un genjutsu de Sharingan o incluso el Itachi real. Estaba atrapado dentro de un genjutsu del que tuvo que usar todo para salir. Cuando todo lo que hizo Itachi fue señalarlo, Sakura y Chiyo dijeron que estaba disparando su Rasengan contra los árboles y los alrededores y que tenían que sacarlo de eso. Creo de todos modos, falló absolutamente en romper con el genjutsu. De acuerdo, era Itachi Uchiha, el mejor usuario de genjutsu que hemos visto en la serie, pero se esperaba que se enfrentara a enemigos de primer nivel en todo Shippuden, pero fue superado fácilmente en su primer encuentro con un enemigo. Mi punto es que todo el viaje de entrenamiento de Naruto fue un fallo. Naruto estaba entrenando con uno de los shinobis más famosos de las naciones elementales en Jiraiya. Había tanto que se esperaba de él con todo el bombo que recibió Jiraiya, pero desde el punto de vista del combate, Naruto regresó exactamente con el mismo personaje. En parte culpo a Jiraiya porque es un shinobi muy experimentado y en un momento estaba en la misma posición en la que estaba Naruto al ser el último muerto de su clase y su rivalidad con Orochimaru, por lo que debería haber entendido lo que Naruto necesitaba hacer y lo fuerte que necesitaba volverse y lo que estaba sintiendo. Básicamente, Jiraiya tuvo la oportunidad de llevar a Naruto por un camino que él mismo podría haber tomado. Tuvo la oportunidad de sobrescribir todos los errores que había cometido en su vida a través de Naruto, pero eso no sucedió. Jiraiya fue quien entrenó al Yondaime Hokage, pero no fue. Admitiré que Naruto se volvió más maduro físicamente, es decir, mentalmente se volvió demasiado idealista y en muchos sentidos se volvió aún más ingenuo e infantil, especialmente en su objetivo de traer a Sasuke. De gente le gusta decir que Naruto mejoró en Taijutsu, pero le doy ese crédito a que su cuerpo se está convirtiendo en el de un adolescente. Considerándolo todo, creo que el salto de tiempo de Naruto fueron 2 años y medio que se desperdiciaron. Es por eso que elegí saltar solo 1 año. Todos los personajes pueden desarrollarse fácilmente física y mentalmente hasta donde llegaron en Shippuden, con algunos ajustes, por supuesto, porque me niego a convertir a Naruto en lo que era en el canon.
La gente intenta argumentar que el salto de tiempo no fue una pérdida de tiempo, pero cuando miras los hechos y la gente realmente puede argumentar que fue una pérdida de tiempo o que Naruto realmente empeoró, se pone un poco triste cuando intentas hacerlo. Defiéndelo cuando la gente realmente puede apoyar que Naruto no creció con hechos y evidencia, simplemente no se puede discutir. Otra razón para esto es porque me cabreó un poco que tan pronto como Naruto regresó a la aldea, Gaara fue atacado y Akatsuki comenzó a moverse. Era como si Naruto no estuviera en el pueblo y no pudieran hacer nada, como si todo en el mundo se detuviera porque Naruto no estaba allí. Quiero que sucedan cosas antes de que Akatsuki comience a moverse, como subir de rango, posicionarse dentro de la aldea, reunirse con los de Kirigakure. Tengo mucho planeado también. Habrá otro salto de tiempo un año después de que regresen a la aldea, lo que realmente espero. Pero, ese salto de tiempo afectará a Naruto y Sasuke en particular. Aunque odio la serie en este momento, Fairy Tail tuvo un salto de tiempo reciente de un año y todos los personajes regresaron mucho más fuertes, aunque mentalmente parecen haberse estancado o incluso degradado un poco. Creo que un salto de tiempo debe ser como el que tuvo One Piece. Su salto de tiempo fue tan exitoso y todos regresaron mucho mejor, así es como debería ser un salto de tiempo. Por supuesto que en esta historia no todo el mundo saldrá así. Despotricar final. A, sí, Naruto ha revelado el Rinnegan Sharingan. En este momento parece un Rinnegan rojo porque acaba de despertarlo y ni siquiera ha intentado entrenar en sus poderes. Todavía no será como el Sharingan, donde necesita despertar un Tomoe a la vez, pero una vez que se acostumbre a su poder, todos estarán allí. Estaba leyendo la serie de Naruto Gaiden y no sé si este es realmente el caso o no, pero me gusta la idea de que el estado base del ojo derecho de Naruto simplemente se convierte en una versión roja del Rinnegan y cuando lo activa con todo su poder. Aparecen los Tomoe quizás perdiendo su estado base Sharingan pero aún conservando sus habilidades. Sé que fue porque Sasuke estaba viajando a través de las dimensiones de Kaguya o alguna tontería como esa, pero creo que sería interesante tener un par permanente de ojos combinados como ese. En cuanto a Naruto quemando su casa, pensé que sería algo similar a los Straw Hats quemando el Going Merry, aunque en un tipo diferente de sentido simbólico.